Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes desde el Polideportivo Municipal de Cizur Mayor, donde les vamos a narrar aquí en el Canal FEB de la Federación Española de Baloncesto este partido correspondiente a la jornada 15ª de la Liga Femenina Challenge entre Osés Construcción Ardoy y Alter Enersan Alcáceres Extremadura. Dos equipos que llegan a este enfrentamiento con el ánimo de realizar un buen tramo final de año, de este año 2021, al que le restan dos jornadas, este que se va a disputar en el día de hoy y la siguiente que se jugará el martes. Como decimos, a este partido llegan los dos equipos en la situación clasificatoria. En el caso de Osés Construcción Ardoy, del equipo local, es noveno clasificado con 7 triunfos y el mismo número de derrotas, con ese balance 7-7, mientras que el Alter Enersan Alcáceres Extremadura, un conjunto recién descendido de la Liga Endesa y también un histórico dentro del baloncesto femenino nacional, llega en posición 13ª, merced a esas 5 victorias y a esas 9 derrotas. Ya está todo preparado en pista para que salten las protagonistas de este partido, y además es la pareja arbitral por parte de Osés Construcción Ardoy, con el número 5 Jevich, con el 7 Cabrera, con el 10 Santibáñez, 11 Rosmeyer, 14 García, 19 Vázquez, 27 González, 31 Felipe, 94 Pausurier. Bajas significativas las de Iranzo Echeverría y las de su capitana Itziar Arregui. Por parte del Alter Enersan Alcáceres Extremadura, con el dorsal número 3 Vicente, 5 Bujacic, número 9 Gambero, número 11 Isabo, 14 Lázaro, 23 Prim, 24 Mollenhauer, 32 Sánchez Fernández Satorre y con el 41 Zaragoza dirigirán el partido Rodrigo Gallego y Alejandro Climent, quienes están ya preparados para que comience la batalla entre los dos equipos y las 10 protagonistas por parte del conjunto local, con el 7 Cabrera, Santibáñez, González, Felipe y Fausurier, serán el quinteto titular que presente el equipo de J. Sunzue. Cuando teníamos ahí a puntito de anotar la primera canasta, el conjunto visitante finalmente se rebote de Prim, se marchó fuera. Y un conjunto visitante que de momento forma con Vicente, con allá mencionada Prim, además de Mollenhauer, Sánchez Fernández y Lázaro. Primeros compases, primeros 30 segundos en este partido con escaso acierto. Vemos ahí cuando lo intenta a la media vuelta la anotación de Mollenhauer. Primera canasta, los dos primeros puntos para el conjunto visitante, que viste de verde, ya lo pueden ver en sus pantallas, de azul lo hace Osés Construcción Ardoy con su indumentaria habitual. Diana Cabrera lo intentaba, pero consigue su propio rebote y anota la primera del partido para el conjunto navarro. 2-2, consumido ya, primer minuto de juego en el Polideportivo Municipal de Cizur Mayor, en esta jornada 15ª de la Liga Femenina Challenge. Lo intenta una vez más el conjunto visitante por medio de ese lanzamiento de Mollenhauer. El rebote que le daba Prim tampoco estuvo acertada y finalmente la posesión que pasó a manos del conjunto navarro, con Salvez en ese costado izquierdo que lo intenta, pero ese lanzamiento buscando el tablero no tuvo su mejor final. Rebote ya para el conjunto de Cáceres, en el que ya ahí veíamos la maniobra fantástica de Sánchez para anotar sus dos primeros puntos, dos más en el cómputo del conjunto visitante. 2-4, ahora es Santibáñez quien intenta el lanzamiento de tres puntos y triple para Inés Santibáñez. 5-4, responde de esa manera a la gran acción individual de la anterior jugada
de esa protagonista que se atreve también con el triple y lo anota. Sánchez Fernández Satorre, que está cuajando una buena temporada en el conjunto del Alter Enersan Alcáceres Extremadura. Anunciamos un equipo que viene de disputar la Liga Endesa y que en este descenso a la Liga Femenina Challenge, pues quizás no están saliendo las cosas del todo bien. Momento 5-7. Ahí intentaba esa jugada Lázaro, pero se topó con la defensa del conjunto local. Y ahí, muy astuta para meter la mano en ese pase, Mollenhauer. Ya han pasado 3 minutos de este primer cuarto. Guaraos es Construcción Ardoy. Recibe Santibáñez. Moteando, imaginando con quién puede jugar. De momento se juega el uno contra uno frente a Sánchez. Intentaba ahí aprovechar ese movimiento de Fausurier. No se entendió del todo bien con su compañera. Recupera el conjunto visitante, que va a acabar con la canasta. No se salió ese lanzamiento de Prim. Mientras es ya Osés Construcción Ardoy, por medio de Inés Santibáñez. Ahí recibe el bloque de Fausurier. Abre un poquito a su derecha para Felipe. Esta balón interior para Fausurier. No entra. El rebote que llega a manos de Lázaro. Ya está Sánchez, quien intenta organizar el ataque. Deja para Mollenhauer. Está hacia atrás para el Lázaro. El lanzamiento de 3 puntos que no entra. Y el rebote va a ser finalmente, fue lucha, y en este caso la posesión que favorece, o el banderín que favorece para el conjunto visitante, que ya juega. Y en ese lanzamiento de Lázaro que no va a entrar, rebote de Diana Cabrera, que sale botando, cruza ya la divisoria de los dos terrenos. Y Fausurier, que recibe la falta personal de Vicente en el poste bajo. Es la primera para Vicente. Y camina ya Felipe para sacar de fondo. Los movimientos que se producen. Finalmente juega en el poste alto con Diana Cabrera, pivotando de momento la jugadora. Ahora en el uno contra uno frente a Lázaro. Veremos si sale airosa la jugadora argentina. No, el rebote fue para Prim, que juega ya con Sánchez, quien toma el camino central, pero va a robar Osas Construcción Ardoy Santibáñez, quien intentaba progresar. Y la falta personal de Prim, la primera, y serán 2 tiros libres para Inés Santibáñez, camino de cumplir los 5 minutos de juego. Y de momento con el resultado de 5-7, 6-7 ahora con este último tiro libre. Inés Santibáñez, que anota también su segundo lanzamiento, 7-7. Y es Vicente ya jugando en ese costado derecho, buscando asociarse con Prim, que ya encara y se juega el uno contra uno frente a Fausurier, pero demasiado fuerte ese lanzamiento. Rebote ya para el conjunto navarro. Inés Santibáñez defendida por Prim con algunas dificultades. Ahí al final no va a poder salvar esa pelota. Primero lo intentaba Fausurier, luego Felipe, pero en posiciones claramente forzadas. Por lo tanto, recuperará la posesión el Alters Enersan Alcáceres Extremadura. Presionando ahora, relaja ya la defensa el conjunto navarro. De momento es Vicente
quien juega para Sánchez. Ahí en el uno contra uno, tiene que dejar atrás para Lázaro, mueve bien hacia Vicente en el costado izquierdo del ataque. Finalmente el tiro de la jugadora del conjunto extremeño que no entra. El rebote para Osés Construcción Ardo y es Inés Antibáñez buscando a alguien con quien jugar. Lo hace con Diana Cabrera en el poste bajo, pivota la jugadora y no va a entrar, pero el rebote se va a quedar en manos de Fausto Brier. Juega González para Felipe, su lanzamiento que no entra. El rebote para el conjunto visitante. Es Vicente en ese costado derecho, se topa con Felipe que le arrebata la pelota y sale ya botando Felipe, pero se tiene que frenar para buscar a alguien con quien jugar. Inés Antibáñez en ese lanzamiento que no va a entrar. El rebote, otro más defensivo para el Alterener San Alcáceres Extremadura, que ya va a preparar los primeros cambios. Y además anota el 7 a 10 en esa canasta de 3 puntos. Jugando ya Felipe, recibe el bloqueo de Fausto Brier, buscaba ahí jugar con la continuación, pero es el lanzamiento que no va a entrar. Rebote para Vicente, que se tiene que frenar esperando la llegada de sus compañeras. Juega con Lázaro, se mueve un poquito más para la posesión de Sánchez, quien va a ver cómo una jugadora rival cortaba el balón con el pie. Vemos los cambios. Ross Meyer entra en el conjunto local. Ha entrado también Isado. Y Bujacic también en el conjunto visitante. Bujacic dejando para Isado. Está moviendo a su vez para Sánchez. Deja hacia atrás para el lanzamiento de tres puntos que no va a entrar de Lázaro. Rebote para Ross Meyer. Continúa el 7 a 10. Felipe amagando con jugar con Cabrera. Vuelve a hacerlo ahora con la jugadora argentina, que con ese ganchito no termina de encontrar la vía de anotar. Rebote para el conjunto visitante. Es Isado, defendido por Felipe, que comete falta personal, la primera. Otro cambio más en Osses Construcción Ardoy. Entra Ujevic por Diana Cabrera. Y 2-28 para llegar al final del primer cuarto. Ahí jugando Sánchez hacia afuera para el lanzamiento de tres puntos que no va a entrar. Rebote para Prim, tampoco entra. Se hace con la pelota Ujevic, intenta comandar ya el contraataque de su equipo. Bajando hacia atrás para Santibáñez, un poquito más hacia atrás para la posición y el lanzamiento de Felipe que no va a entrar. Intenta salir ya al contraataque y va a ser falta personal de Ujevic, la primera, con la misión de frenar ese contraataque. Se marcha también Santibáñez, entra en su lugar Sabela García. Dos minutos y un segundo para llegar al final del primer cuarto, cuando ya Sánchez y moviendo la pelota en ese balón interior para Zaragoza, que también ha entrado en pista, no entró. La pelota que le llega ya a Ujevic, defendida intensamente por Isado, se va a llegar ahí hasta la línea, prácticamente hasta la cocina. Intentaba meterse Ujevic, pero no entró. Rebote para el conjunto de Cáceres, que intentaba el triple de nuevo con ese lanzamiento de Bujacic, pero tampoco entra. Minutos de desacierto por parte de los dos conjuntos. Y es que tras un buen inicio nos hemos quedado ahí atascados en ese 7-10. De momento
favorable al Alter Enersan Alcáceres Extremadura cuando nos quedan 1 minuto y 15 segundos. Atención a este contraataque que intenta resolver Prim con ese intento de canasta, pero anota, consigue recuperar con el rebote la posesión. Por lo tanto, tendrá un nuevo intento cuando entramos en el último minuto ya de este primer cuarto. Se va a acabar la posesión para el conjunto visitante. Lanzó Sánchez a la desesperada. Y por tanto, se agotó la posesión. Recupera una opción de ataque. Osés Construcción Ardoy. Manda ya Ujevic. Jugando con Sabela García. De nuevo deja para Ujevic. Recibiendo el bloqueo y va a ser falta personal de Sánchez. La primera falta personal en esa acción defensiva. 42 segundos, 14 de posesión para el conjunto navarro. Felipe jugando con Fausuri en poste bajo, defendida por Zaragoza. Saca hacia la posición de Rosmeyer, que intentaba el triple. No va a entrar. Rebote para Bujatic. Es Isado jugando con Sánchez, buscando la manera de asociarse con Prim. La encuentra y está saca hacia afuera de nuevo para el lanzamiento de tres puntos. Que este sí que entra por parte de Bujatic. Y el 7-13, 6 puntos de ventaja para el Alter Enersan Cáceres Extremadura. En los últimos 7 segundos, la canasta de Felipe que intentaba no consiguió. Y van a ser pasos en esa jugada de ataque. Últimos 3 segundos de juego de este primer cuarto. Con ese resultado, 7-13, recibe Ujevic con opción de tiro y no entra esa última, ese último lanzamiento de Iván Ujevic para Osés Construcción Ardoy. Aquí finaliza el primer cuarto con el resultado de Osés Construcción Ardoy 7, Alter Enersan Alcáceres Extremadura 13. Un partido que ha comenzado igualado y con un buen intercambio de golpes de canastas por parte de los dos conjuntos, imprimiendo ritmo al partido, pero que poco a poco se ha ido estancando con muchos desatinos por parte de tanto de Navarras como del conjunto extremeño. Y al final, pues merced a dos lanzamientos de tres puntos, pues se ha disparado esa ventaja a los 6 puntos. Por tanto, de momento 7-13. Un bagaje ofensivo quizás algo escaso por parte de los dos conjuntos, que esperemos que mejore en este segundo cuarto. Saltan a pista por parte de Osés Construcción Ardoy y Ana Cabrera, Fosuri, Rosmeyer, Santibáñez y Ujevic. Esas son las 5 jugadoras. Zaragoza, Molenauer, Bujatic, más de Isado y Sánchez. Son las jugadoras que intentaban el triple de Iván Ujevic para inaugurar el tanteo de este segundo cuarto. 10-13, recorta diferencias. El conjunto navarro intenta responder Bujatic, pero no lo consigue. Atención a este contraataque. Buena maniobra de Diana Cabrera.
anticipando el movimiento, notando el contacto y girando en el reverso hacia el otro lado, hacia adentro, para anotar y colocar el 12-13. Comienza bien el conjunto navarro en este primer minuto. Intentan responder ahí Mollenhauer. Zaragoza que captura el rebote. Isado, el lanzamiento de tres puntos que no va a entrar. Y el rebote es para Ujevic, que se la deja a Santi Ibáñez en ese lado izquierdo. Y ahora dando para Rosmeyer en ese lanzamiento de tres puntos que no va a entrar. Ahí hizo valer el físico para ganar la posición Zaragoza, pero no pudo controlar y se marchó fuera. Por tanto, continuará la posesión en manos de Osos Construcción Ardoy. Santibáñez jugando y va a jugar para Rosmeyer, que intenta revolverse, quiere sacar la pelota, pero se topa ahí con Sánchez, que inteligente saca el contraataque, deja hacia atrás para el lanzamiento que no va a entrar de Vujicic, pero la jugada era muy buena y francamente bien leída por el alter Enersan Alcáceres Extremadura. Que sacará de fondo, recibe ya Sánchez, impresionado y defendido por Ujevic. Ahora es el conjunto visitante en manos de Mollenhauer, la canasta del balón interior para Zaragoza, pero obstaculizó lo justo, lo preciso para que no entrase esa pelota, y además consiguiendo sacar la falta personal de Zaragoza, la primera. Jugará, por tanto, el conjunto navarro cuando se retira Fausurier y entra Sabela García. Vamos ajustando la defensa el conjunto visitante, mientras es ya Inés Santibáñez quien juega la pelota, dejando para Ujevic, esta para Diana Cabrera. De momento en posiciones alejadas de influencia. Buscaba ese balón interior para Sabela García, pero muy atenta la defensa del conjunto visitante para abortar esa acción. Resisado, tirando sobre sí misma para irse hacia el costado izquierdo y dejársela para Sánchez, que va a perder la pelota ante la insistente presión de Iván Ujevic. Recuperó conjunto navarro. Es Santibáñez intentando meterse hasta la cocina. Le va a llegar la pelota, el rebote a Diana Cabrera, que recibe la falta personal de Isado. Es la primera. Serán por tanto dos tiros libres para regresar a pista Vicente. Y se va a marchar Sánchez, que con 8 puntos es la máxima anotadora de su equipo. Y como decimos, una jugadora que está destacando especialmente esta temporada con el alter Enersan Alcáceres Extremadura. Primer tiro marrado por parte de Diana Cabrera. Vemos qué ocurre con el segundo. Si consigue enmendar su error, en este caso tampoco entra el lanzamiento de tiro libre de Diana Cabrera. El rebote para el Alcáceres, que juega ya por medio de Isado. Tiene que jugar hacia atrás para la posición de Cambero, que también ha ingresado en pista. Ahora está Zaragoza, que en ese amago terminó por cometer pasos de salida. De la defensa de Diana Cabrera. Y camino de haberse transcurrido 3 minutos de este segundo cuarto. 12-13. Es Ujevic con una defensa muy alta y arriesgando el pase hacia Santibáñez. Finalmente lo controla la jugadora del conjunto navarro, Isabela García, para Diana Cabrera. Intenta revolverse ese lanzamiento, ese ganchito a la media vuelta que no entra, el rebote para el Alcáceres, mandando ya a Isado y dejando para Vicente.
Ahora buen balón movido para la posición de Mollenhauer, que anota un nuevo triple, 12-16. Buena acción ahora ofensiva del conjunto visitante. Intenta responder Diana Cabrera, pero ese lanzamiento no entra. Nuevo rebote para el Alter Enersan, que intenta abrir hueco, y ahora la falta va a ser de García. La primera falta personal, cuando va a haber más cambios. Philippe y Fausurier van a regresar a pista por Isabela García y Rosmeyer. Tenemos saque de fondo por parte del conjunto visitante, intentando anotar ahí Zaragoza, pero no consiguió su objetivo. El rebote fue a parar a manos de Osés Construcción Ardoy, jugando ya Philippe, pidiendo la colaboración de Fausurier en modo de bloqueo. Consigue salir, pero se le escurre la pelota, se le escapa a Philippe, y jugará ya el Alcáceres. Preparada Cambero para jugar con Vicente. Vicente, que ya marca jugada, intentando lanzar el ataque de su equipo. Es Cambero jugando con Mollenhauer, recibiendo el bloqueo ahora de Zaragoza, pero jugando en el costado izquierdo para Cambero, que tiene enfrente a Fausurier, alejando un poquito más para Vicente, que se enfrenta ahí a todo el mundo. Se llevó el bloqueo, el tapón, perdón, de Philippe. Mientras Osés Construcción Andoy intenta salir al contraataque y se detiene el juego tras esa canasta de Santibáñez, porque se había quedado Philippe tras ese tapón. Precisamente se había llevado algún golpe y se había quedado tendida en el terreno de juego. Y esperemos que no sea nada, que sea de carácter leve, y que la jugadora internacional portuguesa pueda continuar sobre el terreno de juego. De momento, Otasunzue va a optar por el cambio. Dando entrada a González por Philippe. Se reanudará ya el juego. Sacando Cambero para Vicente. 14-16. 5-24 para llegar al descanso. Insistimos, de momento un partido con anotación baja por parte de los dos equipos. Intentando jugar ahí y anotar Mollenhauer a la media vuelta, pero el rebote que le llega a Cambero. Juega para Prim, que ha vuelto también a pista. Y ahora, pues va a ser lucha. Por lo tanto, seguirá la pelota en posesión del conjunto visitante. Preparada Vicente para jugar rápidamente con Mollenhauer en ese costado izquierdo, intentando superar la defensa de González. Pero se acabó, se agotó la posesión. No tocó aro. Y para cuando Zaragoza quiso hacerse con esa pelota, ya se había agotado el tiempo de posesión. Más cambios, se retiran Diana Cabrera y Santibáñez. Entran en pista, recuperada ya Philippe, además de Andrea Vázquez, por parte del conjunto navarro, que juega ya. Es González buscando con quién asociarse. Lo hace finalmente con Ujevic, escondiendo la pelota ante la defensa de Vicente. Se va a jugar el lanzamiento de tres puntos y anota Ujevic ese triple que llegó a tablero y que además que cogió muchísima altura para luego bajar y terminar anotando y poner por delante a su equipo. Pues de las pocas ventajas que ha tenido ahora mismo Osés Construcción Ardoy a lo largo de este partido.
Ahora buena la acción individual de Vicente, que se hizo con el hueco, supo aprovechar los espacios que había en la zona del equipo navarro para anotar y colocar el 17-18 a falta de 3:50 para llegar al descanso. González invirtiendo la pelota para Vázquez y su lanzamiento de dos puntos anotado por la joven jugadora navarra. 19-18. Vamos a entrar ya en los últimos 3 minutos y medio antes de llegar al descanso en este partido entre Osés Construcción Ardoy y el Alteren Arsan Alcáceres Extremadura, partido correspondiente a la 15ª jornada y que pueden seguir en directo a través de la retransmisión en directo del canal FEF TV de la Federación Española de Baloncesto. Ya saben dónde pueden seguir todos los partidos de esta Liga Femenina Challenge, que en su estreno pues nos está dejando pues encuentros muy muy interesantes entre equipos que ya destacaron la temporada pasada en la Liga Femenina 2, además de otros que perdieron la categoría y que son de los huesos duros de roer, o por lo menos con ese papel partían al principio de temporada. Uno de ellos es el Alter Enersan Alcáceres Extremadura, como decíamos, después de 5 temporadas en la máxima categoría terminó por descender y ahora se mide al Osés Construcción Ardoy con el objetivo de cambiar su dinámica en el campeonato doméstico y mejorar sus números y poder avanzar posiciones, mientras que Osés Construcción Ardoy también quiere seguir escalando, seguir sumando y llegarme en las mejores condiciones a estas últimas jornadas del 2021. Tras este tiempo muerto se va a reanudar el juego. Ujevic jugando con González, se la devuelve. Ujevic avanzando por el lado izquierdo, se la va a dejar a Felipe, que no lo duda, se va a jugar el lanzamiento de 3 puntos, pero no entra. El rebote a punto estuvo de hacerse con él el conjunto navarro, pero terminó por cometer falta personal Felipe. Es la primera y rápidamente hay cambios. Se retiran Ujevic y Vázquez. Vuelven a pista Santibáñez y Tiana Cabrera. Cuando ya Vicente para ordenar el ataque, para mandar la jugada a seguir por parte del Alter Enersan Alcáceres Extremadura. Lázaro de nuevo en pista, tratando de sacar provecho a sus centímetros. En este caso recibió la falta personal de Diana Cabrera. La suma es la primera. Ya está Vicente para sacar de fondo. Cuando Sánchez, pivotando, haciendo el reverso y finalmente pues se le sobró un pasito y terminó por cometer esos pasos. Lo señaló bien el colegiado. Sacará ya Fausurie para Santibáñez, subiendo el balón. Cuando con González, dejando un poquito hacia atrás de nuevo para Santibáñez. De nuevo con Felipe. Saltando ahora fuerte la defensa del conjunto extremeño. A puntito ahí de perder en la caída Lázaro, pero la recuperó bien su compañera Sánchez. Dejando para Vicente. Y ahora va a haber falta en ataque. Falta en ataque, por lo tanto,
vuelve la posesión al conjunto navarro de Osés Construcción Ardoy. Jugando Santibáñez, esa pelota, atención al despiste defensivo de el Alter Enersan Alcáceres Extremadura. A punto estuvo de aprovecharlo González, pero finalmente fue ella la última en tocar la pelota, por lo tanto recupera la posesión el conjunto visitante, jugando ya Mollenhauer, dejado ya para Vicente. Ese es el Lázaro, cuando muy lejos del aro, Mollenhauer intentando avanzar poquito a poco posiciones. Ahí Vicente en ese arrancada desde el lado derecho y cruzando, haciendo la diagonal para terminar anotando. Buena canasta ahora del conjunto visitante, 19-20. Y a puntito ahora de perder Osés Construcción Ardoy. González jugando con Diana Cabrera, abre un poquito más para la posición de Felipe, pero su lanzamiento de tres puntos que no va a entrar. Inés Santibáñez, que va a recibir, que va a intentar también el triple, pero no lo va a conseguir. Rebote para Diana Cabrera, pivotando, dejando hacia atrás para González, está para Fausurier. Combina de nuevo el conjunto navarro, que le llega a Fausurier. Va a cazar su propio rebote y hace lo más difícil. Menuda canasta acaba de conseguir Fausurier sobre la bocina, y además recibiendo la falta personal. Menuda canasta, cayéndose sin mirar, literalmente soltando la pelota a ver qué pasaba por parte de Fausurier, notando o siendo consciente de que se agotaba la posesión. Consigue anotar, ya hay cambios, se marcha el Lázaro, entra en su lugar Zaragoza por parte del Alter Enersan Alcáceres Extremadura. El tiro libre adicional anotado por parte de Fausurier, 22-20. Vamos a entrar en el último minuto para llegar al descanso en este segundo cuarto, en este segundo periodo del partido entre Osés Construcción Ardoy y Alter Enersan Alcáceres Extremadura. El tiro libre que intentaba Sánchez, pero no consigue anotar. Rebote para el conjunto navarro. Inés Santibáñez buscando la mejor opción entre esa defensa ahora individual del conjunto visitante. Y ahora va a haber falta en ataque de Fausurier. Es la primera. Y 28 segundos para llegar al final de este segundo cuarto. Por lo tanto, prácticamente la última acción que la va a tener aquí. Ahí, a puntito de meter la mano González. Decíamos que la última oportunidad la va a tener el conjunto visitante. La va a tener el Alter Enersan Alcáceres Extremadura. De momento dejando pasar e intentando encontrar la mejor opción. A puntito ahí de robar otra vez de nuevo González. Muy atenta la jugadora portuguesa, que llegó recientemente al conjunto navarro. Y hay tiempo muerto en pista. 22-20 a falta de 8 segundos. Posesión para el Alter Enersan Alcáceres Extremadura. De momento Sánchez con 8 puntos, es la jugadora más destacada del conjunto extremeño, mientras que Inés Santibáñez con 7 es también la más destacada en la faceta anotadora por parte de Osés Construcción Ardoy. Un encuentro en el que ya venimos diciendo que de momento no está siendo el más anotador. Es que 22-20, cuando vamos a cumplir ahora mismo los 20 primeros de juego, quizás es un escaso bagaje ofensivo. Vuelven ya las protagonistas a pista. Recordamos
Y ojo a esta situación. 5 segundos de posesión para el Alcáceres. Extremadura, vamos a ver cuál es la opción que tiene. De momento recibe Prim. 2 segundos de posesión. No se han percatado. No se han percatado de que se agotaba la posesión. Y tiempo muerto. Van a quedar 3 segundos. Y por lo tanto, con esos 3 segundos tendrá Osasco Construcción Ardoy la última oportunidad. Decíamos que le restaban de los 8 segundos con los que se habían arrancado. Le quedaban 5 de posesión al terreno el San Alcáceres Extremadura, pero no se han terminado de percatar de esa situación y se han visto sorprendidas cuando ha sonado la bocina indicando el final de posesión. Tiempo muerto en pista. Y en este caso, la posesión en la reanudación del juego será para el conjunto local, para el conjunto navarro de Osés Construcción Ardoy, que buscará aumentar esa ventaja de momento de 2 puntos. Pondrá la pelota en juego un poquito más allá del medio campo. Felipe preparada. Vemos cuál es el movimiento. Muy arriesgado. Inés Santibáñez que va a recibir de manos de Felipe ese lanzamiento. No va a entrar. Era buena la intención, pero no acompañó el acierto. Y así llegamos al descanso con este resultado. Osés Construcción Ardoy 22. Alter Enersan Alcáceres Extremadura. Volvemos con el comienzo de la segunda parte en este encuentro de la jornada 15ª de la Liga Femenina Challenge. Habrá que verlo luego. Pero...
Thank you.
Thank you.
Bueno, pues regresamos cuando está a punto de comenzar la segunda parte de este encuentro entre Osés Construcción Ardoy y el Alter Enersan Alcáceres Extremadura, partido correspondiente a la 15ª jornada de la Liga Femenina Challenge. Un encuentro que de momento domina el conjunto local, el conjunto navarro, por ese 22-20. Ahí, recién iniciada esta segunda parte, el tercer cuarto. Vamos a intentar progresar a Fausurier, que terminó por recibir la falta personal. Tendrá, por tanto, dos tiros libres a su disposición. Anota el primero Fausurier, 23-20. Anota también el segundo Fausurier, 24-20. Jugando ya Vicente para el conjunto visitante. Recibe y juega con Prim, se la devuelve. Está a su vez con Mollenhauer. El triple que intenta Vicente, pero el rebote finalmente lo va a atrapar Santibáñez. No sin cierto suspense. Cuando Santibáñez, ahí se la dejan en mano a mano a Felipe. Esta a su vez juega con Fausurier, intentando superar a Mollenhauer. Se la deja un poquito más hacia atrás a Cabrera. Ahora el lanzamiento es de González y el rebote va a ser finalmente para Felipe, que juega con Fausurier. Y el lanzamiento que no entra, el rebote termina finalmente en manos del Alter Enersan Alcáceres Extremadura. Buen movimiento ahí de Vicente. Intentaba anotar, pero no va a conseguir su propósito. El rebote que es para Osés Construcción Ardoy. Lanzando ya el contraataque. El lanzamiento de tres de Felipe. Anotando la jugadora del conjunto navarro. Se paró con decisión para probar fortuna. Y la encontró desde la línea de 6'75". Y ahora hay falta personal de Felipe. Es la segunda. 27-20. Sacará Vicente de fondo. Siguiente jugando con Mollenhauer, está con Lázaro, a su vez con Prim, ya esperando ahora la llegada de Mollenhauer. Se la deja ir muy bien y muy astuto para Lázaro, que se movió fantásticamente bien. Lo hizo muy bien la jugadora del conjunto visitante, pero le sobró fuerza en esa bandeja. Y finalmente la pelota es para Osés Construcción Ardoy. Cuando ya Santibáñez dejando la pelota para Felipe. Recibiendo el bloqueo de Cabrera. La deja un poquito más hacia atrás para Santibáñez. A su vez con Felipe, que anota ahí ante la oposición de la defensa del conjunto de Cáceres, del conjunto extremeño. 29-20, la máxima diferencia para el conjunto navarro en lo que damos de partido. Tratando de anotar ahí Sánchez. Y va a haber falta personal en esa pugna por el rebote. Va a ser de Diana Cabrera la segunda. Por tanto, la posesión que se mantendrá en manos del conjunto visitante. Moviendo ya la pelota es Mollenhauer para Lázaro, a la media vuelta en ese lanzamiento que no va a entrar. El rebote es para Cabrera, que se lo deja a Santibáñez. Santibáñez tomando ahí la vía central, a puntito de sorprender Vicente, pero se lo queda González, poniendo un poquito de calma ahí, sorteando el bloqueo de su compañera Diana Cabrera. Intentaba lanzamiento, no entró. Rebote para el conjunto visitante, que intenta hacer una rapidísima transición ofensiva, pero ese pase no le llegó en las mejores condiciones a Prim y se perdió por la línea de fondo. Jugando ya el equipo local, Osés Construcción Ardoy. Ahora Santibáñez bien presionada. Recibía
González. Pero atento el conjunto visitante a esa presión sobre esta jugadora, Santi Báñez, que juega ya con Felipe en el costado izquierdo, buscando el bloqueo de Diana Cabrera. Va a jugar ahí en el poste alto con Fausturier. Su lanzamiento con el Real, rebote para Vicente, que juega ya en el mano a mano con Mollenhauer. Sortea Mollenhauer, que va a dejar ahora para Vicente. Buen movimiento, pero no entra el lanzamiento. Rebote, sin embargo, para Prim. Jugó con Sánchez. Está para Mollenhauer, que se para. Inicia el lanzamiento. No entra. Rebote para Osés Construcción. Ardoy. Juega Santi Báñez. Buscando ahí el reverso. Defendiendo bien. De manera intensa, Vicente. Es Felipe. Jugando con Santi Báñez. Santi Báñez recibiendo el bloqueo aquí de Cabrera. Intentaba sacar provecho. Se acaba la posesión. Lanzó, pero no entró. Y intenta jugar ya. Pone un poquito de calma, de paciencia en ese ataque el conjunto visitante. Mollenhauer encarando. Este Sánchez. Eléctrica, como siempre. Y va a recibir falta personal. La tercera de Felipe. Y suponemos que eso acarreará, efectivamente, sustitución. Se marcha Felipe. Entra en su lugar Ujevic. No será el único cambio, ya que entra también en pista Sabela García. Por Santi Báñez. Jugando ya el Alterén Arsán Alcáceres Extremadura. Sánchez, que encuentra el camino despejado, pero ese lanzamiento de tres puntos no entra. Rebote para Osés Construcción Ardoy. Es Ujevic. En el momento ha cuajado buenos minutos. Intentando encontrar una vía. Lo hace ahí jugando con Fausturier, pero no está del todo acertada Fausturier. Consigue ya la pelota Sánchez, que va a terminar ahí. Se trastabilló y termina por cometer pasos cuando va a haber tiempo muerto en pista. Tiempo muerto solicitado por el técnico visitante, por Jesús Víctor Sánchez, con el ánimo de ofrecer a sus jugadoras las instrucciones precisas para volver a meterse en un partido en el que la verdad es que todavía no ha anotado en este cuarto el Alterén Arsán Alcáceres Extremadura. De momento hay un parcial de 7-0 favorable a Osés Construcción Ardoy. Llegábamos del descanso con ese 22-20. 29-20 es el resultado que ahora mismo figura en el electrónico. Por lo tanto, hay que hacer algunos ajustes en el plano ofensivo para encontrar esa manera de atacar que le ha servido durante la primera parte, durante varios minutos, al Alterén Arsán Alcáceres Extremadura, que, como decimos, durante buena parte del partido ha superado ampliamente a Osés Construcción Ardoy, que hasta el segundo cuarto pues no ha empezado a reaccionar y a voltear el marcador. Ahora jugando Sabela García y anotando el triple la jugadora de Osés Construcción Ardoy. Triple, 32-20. Se va a más 12 el conjunto navarro. Sprint jugando ya para el Alterén Arsán Alcáceres Extremadura. Vicente sacando la pelota para el lanzamiento de Lázaro. No va a entrar.
El rebote para Sabela García. Se lo deja ya a Ujevic. Ujevic que le va a dejar la pelota a... En una asistencia a Diana Cabrera. 34-20. Dos puntitos más para el conjunto navarro. Mientras que se intensifica la presión sobre el equipo visitante. Ahí lo intentaba Sánchez, pero se encontró con la oposición de la defensa. Hay cambios, se retira Mollenhauer, se retira también Vicente. Entra en pista Bujačić y entra también Isado. Esas son las dos jugadoras que han ingresado en pista. 12 segundos de posesión. Ahí, atención, porque ha caído mal y se ha podido hacer daño. Sabela García, puede ser. Juego detenido. Efectivamente es Sabela García. Está ahí tendida. No sabemos si donde se ha hecho daño por el gesto es en uno de los tobillos o en el pie derecho. Por el gesto. Y ahí vemos, se la tienen que llevar sus compañeras. Entra en pista Santibáñez. Y jugará ya el conjunto navarro. Es González jugando para Santibáñez. 3 minutos y 35 segundos para llegar al final de este tercer cuarto. 34-20 más 14. Vence Osses Construcción Ardoy al Alter Enersan. Alcáceres, Extremadura, Fausurier. Jugando con González, dejando para Fausurier en lanzamiento de 2 puntos que no va a entrar. Rebote para Sánchez. Intentando salir rápida y buscando la oportunidad de ataque de su equipo. Tiene que jugar hacia atrás con Isado. Esa es Prim. De nuevo con Sánchez. Recibe de nuevo Prim. Tiene de sí a Fausurier. Ahora ese la jugadora Bujačić, quien intentaba hacerse un hueco, no lo consiguió. Y Santibáñez, que va a anotar 2 puntitos más para el conjunto navarro. Pues aprovechando, el conjunto navarro está muchísimo más acertado que en esta, que en la primera parte del partido. Y el Alter Enersan, que no encuentra la manera de superar y de anotar. Ahí el lanzamiento forzado de Lázaro. Intentaba a la desesperada Prim que el balón le tocase a Cabrera y se marchase fuera, pero tampoco tuvo suerte. Es González jugando con Fausurier, moviendo. Le llega Santibáñez, que va a intentar el lanzamiento de 3 puntos. No entra, rebote. Ahí poderoso para Lázaro. Jugando Sánchez, buscando también la oportunidad. Tiene que jugar hacia atrás, tiene que frenar el ataque. Isado jugando con Bujačić. De nuevo Isado. Balón interior para Lázaro, pero a la media vuelta no consigue anotar. El rebote que era para Prim. Y tocó finalmente en una jugadora. Se marcha Lázaro. Entra en pista Zaragoza. Va a jugar 14 segundos de posesión. Es Zaragoza haciendo valer sus centímetros ante Diana Cabrera. Y va a anotar. Y va a conseguir la primera canasta de su equipo en esta segunda parte, en este tercer cuarto. Atención a la
transición rápida ofensiva que va a terminar en triple anotado por Ivan Aujevic. 39-22. Y como decimos, buen partido que está realizando Aujevic, que ahora estaba a puntito de robar esa pelota, pero terminó por cometer falta personal en la segunda. No sé, construcción Ardoy, entró Rosmeyer, ahora lo va a hacer Andrea Vázquez en sustitución de Diana Cabrera. Entramos ya en el último minuto de juego y va a jugar el Alter Enersana Cáceres Extremadura ese prim. Ahora botando, buscando a alguien. Pisado, tratando de superar también la defensa, se la deja a Prim, el lanzamiento muy forzado, el rebote va a ser para Santi Báñez, que mete la directa. Ahí vemos, intentaba jugarse esa penetración, pero recibió la falta personal de Isado, la segunda. Serán dos tiros libres para Inés Santibáñez. Primer tiro libre que falla la jugadora de Osés Construcción Ardoy. Se mantienen 39-22, 42 segundos para llegar al final de este tercer cuarto. Segundo tiro libre convertido, 40-22, más 18. Se retira Santi Báñez. En el conjunto navarro. Vuelve a pista González. Presionando ahora en estos últimos segundos del tercer cuarto. 7 segundos, se va a acabar. Ahora buena la dejada de Sánchez para la llegada de Prim, que anota. 40-24, 16 segundos los que quedan para acabar. Y falta personal de Prim sobre la tercera de Prim. La falta sobre Ujevic. Se retira Prim y entra en su lugar Cambero. Para estos últimos 12 segundos del tercer cuarto, a jugar González con Ujevic. Ahí terminó por cometer. Ahí lo indica perfectamente el gesto del colegiado, que levantó demasiado el balón para eludir la presión defensiva. Cometiendo dobles, por lo tanto. Buena la acción defensiva del conjunto visitante, que intenta sacar el máximo partido con estos últimos segundos, con esta última acción, con ese lanzamiento tal vez demasiado forzado por parte de Bujacic, que no encontró el camino a la canasta. Y aquí se acaba el tercer cuarto, 40-24. De momento, pues mejor, notablemente superior en el cómputo de los últimos 20 minutos. Osés Construcción Ardoy, 18-4 es el parcial en este tercer cuarto del conjunto navarro, que poco a poco está encontrando la manera de doblegar a un Alter Enersan Alcáceres Extremadura que se ha atascado quizás demasiado en los últimos minutos, y eso le ha impedido pues seguir el ritmo de un Osés Construcción Ardoy, que también poquito a poco está mejorando sus números ofensivos. Con 7 puntos en el primer cuarto, 15 en el segundo, 18 en este tercero. Mientras que por parte del
Alter en el Sana Cáceres Extremadura, 13 en el primero, 7 en el segundo cuarto y 4 puntos tan solo en este tercer cuarto que acaba de finalizar, cuando todo está preparado para comenzar el último cuarto. El último y decisivo periodo en el que parte con ventaja de más 16 Osers Construcción Ardoy. Jugará Mollenhauer para el Alcáceres Extremadura. Para el Sánchez. Metiendo ese balón interior para Zaragoza, que tiene que salir jugando con Isado. De nuevo el balón interior. Zaragoza buscando ahí casi. Sabiendo, notando y sintiendo dónde estaba su compañera. Era muy buena la intención, pero estuvo atenta a la defensa para cortar esa pelota. Seguirá jugando el Alter Enersan Alcáceres Extremadura. 4 segundos de posesión. Tiene que lanzar para que no se acabe la posesión. Sánchez tocó aro y se marchó fuera. Primeros 30 segundos transcurridos de este último cuarto. Ahí Santibáñez, muy bien presionada. Pero ahora sale bien de esa presión el conjunto navarro. Es Ujevic. Ujevic que juega con Cabrera. Está, intentaba el balón interior para Faust Urier, que recibe la falta personal. Veremos a quién le cae. Falta personal de Cambero y 2 tiros libres para Faust Urier. El primero anotado. Segundo tiro libre para Faust Urier, que también termina entrando. 42-24. Cuando Isado. Isado tratando de superar ahí a Santibáñez. Ahí metiendo bien la mano para robar Ujevic. Lo terminó por cometer falta personal. La tercera. Ivana Ujevic. Jugará ya el Alter Enersan Alcáceres Extremadura. Mollenhauer tiene delante a Felipe, se para y ese lanzamiento que no va a entrar, y el rebote finalmente es para Santibáñez, que sale ya como una bala por ese lado derecho, invirtiendo ahora la pelota para la llegada de Ujevic, y que anota su tercer triple, uno más, y que pone el 45-24 en el marcador. Y de esta manera, Ujevic, que es la máxima anotadora del partido con 12 puntos, superando así a Santibáñez, que se había quedado con 10. Hay tiempo muerto en pista, solicitado por el conjunto visitante, con el ánimo de poner fin a el atasco que de momento está sufriendo el Alter Enersan Alcáceres Extremadura, y que le está impidiendo engancharse al partido. Primer minuto y medio de este último cuarto transcurrido. Por lo tanto, nos quedarán 8 minutos 38 segundos para llegar al final del encuentro de esta jornada 15ª de la Liga Femenina Challenge, en este partido protagonizado por Osers Construcción Ardoy y Alter Enersan Alcáceres Extremadura,
y que pueden seguir en directo gracias a la retransmisión de Canal Fed Televisión. Ya lo saben, baloncesto a raudales en el Canal Fed de la Federación Española de Baloncesto. Se reanuda ya el partido, se reanuda ya el juego, a punto de robar Diana Cabrera. Y ahora el rebote, que va a ser para Santibáñez, que se lo deja a Ivana Ujevic, que se frena para organizar el ataque. Y va a recibir, va a terminar recibiendo, mejor dicho, la falta personal Ujevic, cuando ya se quedaba sin opciones de ataque. Ha recibido la tercera falta personal de Isado. Sacará Santibáñez de fondo para Diana Cabrera. El amago y la bandejita con la mano izquierda, que termina entrando. Dos puntos para Cabrera, dos puntos más para Usés Construcción Ardoy. 47-24. Atacando ya el Alter Enersan Alcáceres. Extremadura es Vicente, jugando con Isado, buscando ahí el uno contra uno frente a Santibáñez. Se tiene que echar atrás, tiene que rectificar, y es Mollenhauer quien sacaba la mano izquierda tratando de anotar. Finalmente rebote para Osés Construcción Ardoy, jugando ya por medio de Santibáñez, dejando para Ujevic. Está con Felipe. Felipe, que recibe ahí el bloqueo de Fausurier. Se mete hasta la canasta y consigue anotar. Dos puntos más. 49-24. Los mejores minutos, sin duda, del conjunto navarro. Que ahora frenan en falta el ataque. Y es la cuarta falta personal. Cuarta falta personal de Felipe, que tras anotar esa última canasta cometió la cuarta y se marcha al banquillo, sustituida por Rosmeyer. Jugará ya el conjunto visitante. Es Vicente jugando con Zaragoza. Se la devuelve a Vicente. Buena jugada y buena acción que había protagonizado Vicente. El rebote lo capturó, sin embargo, Zaragoza, que ahora termina por cometer falta personal, la segunda de la jugadora visitante. Vuelve a pista Prim, se marcha Isado. Juega ya Santibáñez. El ataque de Osés Construcción Ardoy, se balón bombeadito para Diana Cabrera, que finalmente se iba quedando poco a poco sin opciones. Tuvo que lanzar la pelota para que tocase una jugadora rival. 11 segundos de posesión. Sacará Santibáñez de fondo, buscando recibir la pelota Rosmeyer. Hacia allá va, buscando la diagonal. Y a la media vuelta. Y no vale la canasta, no vale la acción, porque había cometido pasos la jugadora germana de Ursés Construcción Ardoy. 6-29 para llegar al final del partido. 49-24. Tiene que reaccionar el Alter Enersan Alcáceres Extremadura si quiere seguir teniendo opciones en este partido, que se le ha puesto cuesta arriba en los últimos 20 minutos aproximadamente de juego. Vemos Vicente con ese lanzamiento de tres puntos que no va a entrar. El rebote para Ujevic, quien sale ya con el balón, se lo cede a Santibáñez. Está a su vez a Fausurien en posición de poste alto, moviendo para Santibáñez. El lanzamiento de tres puntos que no va a entrar, y el rebote es para el Alter Enersan Alcáceres. Es Vicente tomando el camino central y va a terminar la jugada en falta en ataque de Zaragoza, que va a ser la tercera. Además, tras desplazar de manera vehemente quizás
a la jugadora rival para hacerse el hueco. Hay cambio, se ha retirado precisamente Zaragoza. Ha vuelto a pista Lázaro. Mientras que por parte del conjunto navarro se ha retirado Diana Cabrera y ha entrado Vázquez en pista. Jugando Rosmeyer, metiendo esa pelota interior para la maniobra de Ujevic. Dos puntos más. Se va a 14. Ujevic. 51-24. Ahora Mollenhauer jugando para Lázaro y va a ser falta personal de Ivana Ujevic, que es la cuarta también de la jugadora, mientras está preparada González para entrar en pista en sustitución de Inés Santibáñez. Veremos por qué opta José Javier J. Sunzue. De momento mantiene a Ujevic en pista. Recordemos con cuatro faltas personales. Y bueno, pues a puntito puede. Se la jugó Ujevic en esa última acción. Cuando ya Osés Construcción Ardoy. Ese Vázquez dejando hacia atrás para Ujevic. Ujevic jugando con Rosmeyer, que intenta el lanzamiento. No va a entrar. Rebote para Lázaro. Y saliendo ya Vicente por el lado derecho. Se la deja a Prim, un poquito más hacia atrás, hasta el balón que llega a la posición de Cambero, que anota el triple. 51-27. Se acerca poquito a poco. Y va a haber técnica. Técnica de para Patricia Vicente. Anota Faust Surier. Y ahora seguirá jugando. No seguirá la pelota en posesión de Osés Construcción Ardoy. 52-27. Faust Surier jugando con Ujevic. Ujevic jugando a su vez con González. Recibe Faust Urie, se da la vuelta. Juega con González. Se la cede a Vázquez. Está a su vez a Rosmeyer, que intenta penetrar. Tiene que jugar hacia atrás para González. Le llega a Ujevic, que se para. Lanza, pero se queda corto ese lanzamiento. Rebote para Prim, que intenta ya progresar por este costado derecho, superando a Vázquez, anotando y consiguiendo sacar la falta personal. Buena acción ahora de Prim, que consiga anotar. 52-29. Primera falta personal para Andrea Vázquez. Tenemos el tiro libre para Prim, que va a entrar lentamente. Tiempo muerto en pista solicitado por el conjunto local, por Osés Construcción Ardoy, que a falta de 3 minutos y 53 segundos, bueno, pues se lleva también una buena renta. 52-30. ¿Qué dices de esto? 22 puntos. Esa es la renta, la diferencia con la que cuenta ahora mismo Osés Construcción Ardoy, en un partido que recordemos que se le había puesto bastante cuesta arriba en los primeros compases, con un Alter en esa Alcáceres Extremadura bastante más enchufado. Un partido en el que está destacando a nivel anotador Ivana Ujevic, así como Inés Santibáñez, y en los números globales, en la valoración, Diana Cabrera con 17, 8 puntos y 16 rebotes. Está firmando la actuación más completa, en este caso,
para Orsés Construcción Ardó y Diana Cabrera, precisamente, que vuelve a pista. Vuelve también Felipe. Recordemos que Felipe y Ujevic están las dos con cuatro faltas personales. Cuando ya, precisamente, Diana Cabrera en el reverso. Ahí, esa pelota que va a terminar en falta personal de Prim, que es también la cuarta. Bueno, pues se comienzan a acumular las jugadoras con problemas de faltas personales. Y los dos equipos que están ya en bonus. Primer tiro libre que falla Diana Cabrera. Veremos qué ocurre con el segundo. Anotado por Diana Cabrera. 53-30. Cuando ya Vicente con Lázaro. Lázaro buscando, termina jugando con Cambero. Cambero para Mollenhauer, que intenta el lanzamiento de tres puntos. No va a entrar. Rebote para Diana Cabrera. Está con Santibáñez. Santibáñez busca organizar el ataque de su equipo, dejando ahora la pelota para Felipe. Esa a su vez la cede para Cabrera. La va a dejar para la llegada de González. Buen lanzamiento, pero que no encuentra a Fortuna. Se marchó fuera y la posesión será para el Alter Enersan Alcáceres Extremadura. Últimos 3 minutos y 2 segundos de partido. Renta más que importante para Orsés Construcción Ardoy. 53-30 más 23 para el conjunto navarro. Mientras que ya ataca Prim para el conjunto visitante. Se lo deja Lázaro. Está a su vez a Vicente tratando de superar. Llega la pelota Prim, el amago. Buen balón, buenísima la asistencia que no consigue aprovechar Lázaro. Se había quedado totalmente sola la 14 del conjunto visitante. Mientras que juega ya ahora Osés Construcción Ardoy, jugando con esa renta y jugando también con el tiempo. 2:20 para llegar al final. Lázaro buscando asociarse con Vicente, que no se lo duda, que lanza y anota de 3 puntos. 53-33. Bueno, pues el conjunto extremeño de Cáceres, que ya ha reducido la diferencia a 20 puntos. Y ahora, cuando Osés Construcción Ardoy, 10 segundos de posesión, es Santibáñez dejando esa pelota que no va a entrar, que no va a anotar, pero consiguió arañar unos segundos a la posesión, al la cuenta atrás. Y ahora nos vamos a encontrar en los últimos minutos y medio de este partido. Lo intentaba Prim, que sacó la falta personal, la quinta de Felipe, que se marcha y que da, deja su lugar en el campo a otra jugadora, Ujevic, que también cuenta con cuatro faltas personales. Entra también Vázquez, se retira Santibáñez. Como decimos, último minuto y 33 segundos de partido. Lanzamientos a cargo de Crystal Prim. Primero anotado, 53-34. Conjunto visitante que baja esa barrera psicológica de los 20 puntos. El segundo que también va a entrar. 53-35. Y hay tiempo muerto solicitado por técnico local, por J. Sunzue. En un partido el que ya prácticamente está decantado a favor del conjunto local, que de esta manera pues resarciría de la última derrota
en la última jornada. Mientras que evitaría que el Alterena San Alcáceres Extremadura, bueno, pues que iniciase la remontada y abandonase los últimos puestos o esa zona complicada de la clasificación en esta jornada 15ª. La 16ª se jugará, le recordamos, el próximo martes. Vuelven las jugadoras a pista. Sacará González, que juega ya con Fosuriel, se la devuelve a la jugadora portuguesa. La última incorporación de Osés Construcción, Ardoy, jugando con Vázquez para Ujevich. Ujevich esperando paciente y buscando la oportunidad. Fosuriel en el lanzamiento que no va a entrar, ese rebote que lo va a terminar atrapando Cambero. Ataque ahora para el Alterena San Alcáceres Extremadura. El lanzamiento a la media vuelta de Lazo que no entra. Rebote para el conjunto navarro. Con parsimonia Jevich, pero le roba atentísimo a Vicente esa pelota y consigue anotar. 53-37. Ahora jugando Ujevich, tomando el camino central, superando. Últimos 37 segundos. Como decíamos, partido decantado. Buscando la mejor opción. Ahí Rosmeyer amagando con el lanzamiento. La pelota que le cae finalmente a Fosurier, que anota bajo aro. 55-37. Últimos 15 segundos de partido. Ataca Campero. Jugando para Lázaro, defendido por Vázquez. Esta vez para Vicente, quiere anotar de nuevo de tres puntos. No lo consigue, rebote para Fausturier. Le deja para Ujevich. Esta vez le deja para Fausturier y se acaba el partido. Final. Final del partido, 55-37. Osés Construcción Ardoy, 55. Alterena San Alcáceres Extremadura. Aquí acaba un partido en el que tuvo dos caras. Comenzó mejor, como decíamos, a lo largo de la retransmisión, el conjunto visitante, pero que poco a poco le fue tomando el pulso al partido el conjunto local y terminó por imponerse, sobre todo con esos 14 puntos de Ujevich, además de las actuaciones de Santibáñez y de Diana Cabrera. Aquí acaba este partido de la jornada 15. Les recordamos que este martes hay de nuevo jornada en la Alterena San Alcáceres Extremadura, que visitará a las 8 de la tarde al Recoleta Zamora, mientras que Osés Construcción Ardoy recibirá de nuevo, jugará en casa, aquí en este mismo escenario, al Estepona, Jardín Costa del Sol. ¿Y dónde lo podrán seguir? Pues en el canal FEB de la Federación Española de baloncesto, donde pueden seguir todo el desarrollo de la Liga Femenina Challenge. Un saludo y muchas gracias por haber seguido esta retransmisión de este partido, que ha terminado con esa victoria 55-37 para Osés Construcción Ardoy. Muy buenas noches.